Vamos a hablar con Silvia Saravia, que es dirigente nacional de Libres del Sur. A ver, qué sabe ella que nos puede explicar de esta situación social tan delicada, porque habla de los que menos tienen, ¿no? De los que no tienen para comer. Cuidado, ¿no? Silvia, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Silvia, ¿cuál es esta situación? ¿Qué hay de verdad sobre esto? ¿Qué hay de invento? ¿Qué hay de operación política, de operación de prensa? Con esto de los comedores populares, con esto de la asistencia, de los que se meten en el medio y se quedan con plata de la gente que menos tiene. Bueno, creo que primero hay que aclarar que la nueva gestión de Sandra Petovelo, lo primero que hizo fue suspender totalmente la entrega de alimentos a todos los comedores de todo el país. Y creo que es importante plantear esto porque hoy se discute sobre un número de un registro nacional de comedores que implementó la gestión anterior, pero que no necesariamente quienes estuvieran registrados en ese registro recibían ayuda por parte del Estado. Era solamente un registro donde se iba, se visitaba, a ver si efectivamente ahí funcionaba algún tipo de espacio que brindara alguna vianda, alimentación o algún tipo de cuestión vinculada, digamos, a esta asistencia. Ahora, creo que hoy lo que el planteo más fuerte del gobierno Sí. tiene que ver con esconder su propia ineficacia, ¿no? Su falta de gestión o su decisión de ahorrarse partidas presupuestarias y en lugar de aplicarlas a asistir con alimentos a un montón de personas que lo están pasando muy mal, lo que ha hecho fue quedarse con ese dinero sin aplicarlo. Por eso Petovero tiene una denuncia penal, por eso también tanto Cáritas como Asiera, que son dos instituciones, una vinculada a la Iglesia Católica, otra vinculada a las iglesias evangélicas, plantearon que los convenios que habían firmado con ellos son insuficientes y que ellos no dan abasto con el nivel de demanda que tienen. Claro. O sea que uno puede anotar un comedor mientras está en trámite para ver si se lo aprueban o no, y digo la ayuda, no la asistencia. Mientras está en trámite la asistencia, la ayuda para ver si se lo aprueban o no, el comedor queda anotado ahí y no recibe nada. Ahora, todo eso lo han agarrado y lo han tomado como comedores fantasmas que la gente anotó y que se quedaba con la plata. Es decir, han hecho un manejo turbio de algo que a lo mejor tiene zonas grises, tiene zonas de confusión, tiene cosas poco claras, pero que lo están utilizando políticamente. Bueno, sí, esa es la intención. En realidad lo que ya vemos desde el inicio de la gestión, que es que su política social o política de gobierno tiene dos aspectos, dos caras. Una, estigmatizar a las organizaciones. Creo que esa es claramente algo que han hecho desde el inicio, que no es algo que solo hace este gobierno, ¿no? Lo han hecho también gobiernos anteriores, porque evidentemente las organizaciones avanzamos en los barrios. A costa también de que los punteros políticos van retrocediendo, los punteros políticos de los partidos tradicionales. Y el otro aspecto, un aspecto económico, ¿no? Que así como parte del equilibrio fiscal que celebra el presidente se apoya en el recorte de los jubilados, otra parte se apoya en el recorte de las políticas sociales. Ellos Claro, ahora hablan que tiene que sí, ver con el gasto del claro, Estado, pero pero nosotros decimos Silvia, no lo es que quiero gasto, es lo. saber es si esto que está ocurriendo se puede tomar como, o pueden tomarlo el gobierno como excusa para no hacer, para empezar a que le llegue menos plata a los comedores, si puede usar esto como excusa y eso ponga en peligro los comedores a los que mucha gente va a comer el único plato que comen todo el día. Bueno, no debería ser una excusa. En realidad, si ellos quieren transparentar la Pero política está el peligro pública, de que lo sería sea. lógico. Sí. Es que es así, es lo que te estoy comentando, que desde el inicio de la gestión suspendieron totalmente la entrega de alimentos. Claro. Ellos tomaron como decisión inicial, ante una presunción de que esa comida no se distribuía como corresponde, tomaron la decisión de suspender totalmente la entrega de alimentos a todo el Claro. mundo, incluso Antes de a averiguar si Cáritas. llegaba o no y si era correcto o no, si había tragamoneda en el medio o no, antes de averiguar, suspendieron. Exactamente. Esa fue la primera medida que ellos tomaron. Claro. Después lo que hicieron fue acordar con algunas instituciones, por eso yo ponía como ejemplo Asiera o Cáritas,
Y les dijeron, bueno, ustedes sí tienen la capacidad de ser intermediarios, y entonces a esas dos instituciones se les firmó un convenio, se les envió dinero, pero estas dos instituciones lo que dijeron es que ellos no tienen la capacidad de reemplazar el entramado de comedores que hay en el territorio. Lo dijeron públicamente, han salido en algunos casos algunos con cartas, en otro caso lo han dicho a los medios de comunicación. Entonces, evidentemente, lo que se busca hacer o se viene haciendo, no es que se busca, sino que se está haciendo como y se toma como excusa de que hay comedores que no existen, lo que se hace es directamente no entregar alimentos. Algo que es hoy, totalmente la ayuda una locura. Es cero, digo, en o este algunos contexto. Sectores reciben. ¿Todos están en cero o algunos reciben? No, hoy lo que está sucediendo es que se firmaron convenios con distintos sectores de las iglesias. Esos comedores sí están recibiendo algún nivel de alimentos, pero que ellos mismos dicen que es totalmente insuficiente por dos cuestiones. Por un lado, por el aumento de la demanda, y por otro lado, porque se han dejado abastecer otros comedores que existían en esos barrios, y entonces toda la demanda se vuelca hacia ellos. Eso es una situación. La otra situación también es que el ministerio comenzó a recorrer comedores. A nosotros entrevistó un montón de comedores en todo el país. Les prometió que les iba a brindar una tarjeta para que pudieran comprar alimentos. Esto en algunos casos ya hace 4 meses que pasó esto. Les dio un nuevo número de registro, pero no llegó nada. O sea que ahí la evidencia es que el problema no es si existe o no existe, sino el problema es si tienen un vínculo con una organización. Ahí hay un nivel de discriminación que tiene un nombre claro, que es clientelismo político, ¿no? Porque evidentemente el gobierno, a quien piensa diferente, no le está otorgando los recursos. Listo. Bueno, Silvia Sarabia, de Libres del Sur, muchísimas gracias, ¿eh? Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a vos. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.